Aquí estamos en otra nueva parte de Super Mario Galaxy. Nos quedan dos mundos, dos galaxias. Sin embargo, voy a ir a... ¿Qué quiere este robot? Apareció un robot. ¿Qué? ¿Falta una estrella? Bueno. Vamos a hacerla porque es una estrella secreta. ¡Ay, diablos! Perdón, es un poco de hipo. Y... ¿Hay un lugar secreto en Benakibo Bomba? ¿En qué parte? A ver... Quizás está por acá... ¡Ah, miren! Gané una vida. ¡Wow! Eso... Y... no, no hay nada por acá. Ok, acá tiene que haber un tubo secreto. A mí no me engañan. Uop. No. Ay, cerca. Casi me muero. Ajá. 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 No hay tubo secreto. Upa. Es que hay, este cilindro es demasiado grande, ¿eh? A ver. ¡Ay, no! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Ay, no! A ver, vamos a esperar ahora. Aquí nos pase. Claro, ahí está este medallón. Me pregunto si me servirá como un recargador de vida, como las monedas normales. ¡No! ¡Pobre Mario! Cayó al espacio. ¡Ay, no! Otra vez. A ver. Eso. Eso es. Ok. Vamos a ver... Otra vez, pero ahora con más estilo. ¡Ay! No fue más estilo. Ok. Vamos. ¡Ay, no! ¿Otra vez? ¿Qué está pasando, Mario? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Bueno... A ver... Los errores pueden pasar, pero no puede ser que no pueda encontrar ese robot. ¡Vamos! A ello. Eso. No creo que esté el secreto por acá. O sea, no hay un tubo ni nada. Ni más abajo. ¡Ay! ¡Ah! Ok. No estaba por ahí. Pero por acá es otra historia. Tiene que ser por acá entonces. ¡Ay, claro! Si por acá no revisé... Puede que sea por acá... no. Vamos, Bobom. ¡Excelente! ¡Pam! Muy bien. Ahora, por acá... A ver... Es que me resulta un poquito improbable.
¿Dónde puede ser que esté? Porque capaz que es un de... ¡Ah, ahí estás! Ahí estás, bastardo. ¡Eh, tú! Estás buscando una estrella, ¿verdad? Encontré una. Pero, momento, ¿crees que te lo voy a dar por tu bigote bonito? ¡Qué gano! ¿Qué quieres saber? La verdad, adoro esas criaturas rojas. ¿Qué tal si me traes una? Ok. ¿Puedo hacer eso? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Hay que hacer que nos siga encima. ¡Uy! A ver. Papá. ¡Ay! ¡No! Pero por lo menos ya estamos acá. Ahora hay que volver a hablar con ese sujeto. Ah, o no. O tal vez avanzar sin problemas. Ahí estás, vamos. Sígueme. Uy, 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 uy. Vamos. Eso. Oh, por Dios. Vamos, vamos. Ay, caray, en serio. Claro. Ajá. Bien, sígueme por acá hasta que flote. Toma. Ajá. Excelente. ¡Ay, por Dios! ¡Déjenme en paz! Eso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sígueme! ¡Ay! ¡No! ¡Uy, trompo estúpido! De verdad que si los dejas interactuar contigo, esto es... ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Habla, estúpido! ¡Habla! Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Eso. Oh, son tan lindos, mil gracias. Oh, casi se me olvida, aquí está tu estrella. Eso es. Uf, costó, pero se logró. Ok, ¿qué otro personaje habrá venido a la nave? Porque estoy seguro de que... Oh, no, no me digas que has traído una cybernana. Bueno, espero que no trate de ponernos a hacer limpieza. Ah, ahí está la otra. Quizás en esta nave se relaje. Ok, ¿más personajes? No creo que falte alguno, ¿eh? Ya creo que estamos completos en nuestra nave. Ahora, otra historia es esta pirámide. Galaxia Arenas Arriesgadas. Ok, las arenas de la perdición. Veamos cómo nos va. Oh, oh. Arenas de perdición. Esto me recuerda al nivel de arenas de Galaxy 1. Me pregunto si tendrá más secretos iguales. Ajá. Persiguiendo los fuegos estoy. Pero no pasa nada. Eso. Cerca. Eso es. Ok. Muy bien. Estoy seguro que acá puede haber un destello
de monedas, así que agarrar todo lo posible. Upa, upa, upa. Ay, 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 ay. Eso es. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Ahora. ¡Ah! Sí. Eso fue difícil. Aunque voy a ver si no me olvido el medallón cometa por acá en alguna parte. ¡Wow! ¡Qué tremendo mundo es este! Hasta ahora me gusta más que su versión de Mario Galaxy 1. Ajá. Ah, ok. ¡Ay, caí el... No puede ser. Y volvimos a empezar desde el inicio. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¿Saben qué? Voy a correr riesgos. No vamos a volver a agarrar las monedas de antes. Porque no creo que haya un destello, Fue por las dudas que los agarré antes. Vamos directamente al nivel. Ahora, si llega a haber un destello, me voy a querer matar. Ok. A no caerse. Cuando es plano, así, y no tiene otras aberturas de lugares, no hay que acercarse a los bordes. Upa, esa es esta gallina. Oh, oh, ahí estás. Ok. Mario Fuego, pero ¿para qué? Eso. Ah, excelente. La vida que perdí. Oh, wow, wow. Eso es. Eso. Wow. Wow, 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 wow. ¡Oh, caray! ¿Qué es esto? Ah, eso, a ver, a ver, a ver. Sonrientes, pero asesinos, Nunca hay que olvidar la sonrisa. Ahí. Cuidado. Eso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Espectacular. ¡Eso! ¡Upa, upa, upa! ¡No me pongas angosto el camino! ¡Pero qué desastre! ¡Ajá! A ver, acá está la escalera... ¡Ah, menos mal! ¡Ah, se viene un jefazo, estoy seguro! ¡Energía, por favor! Eso. Vamos. Porque se viene jefazo, estoy seguro. Ok. Oh, ahí está. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? A ver... Eso. Tómala. Ah,
Ok, ok. ¡Ay! ¡Eso! Una más. ¡Uy! ¡No! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó con mi control? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Se desconectó mi control! ¡Ah! ¿Se había desconectado mi control? ¿Cómo es posible? ¡Nunca, nunca le pasa! Justo cuando estoy por dar el golpe final. ¡Eso! Ok. ¿Y cómo llego ahí? Ah, excelente. Eso fue difícil. Imagínense... Sí, esto va a pasar. Estoy seguro que va a pasar que una estrella... La última estrella de todo el juego va a ser luchar contra todos los enemigos con una sola vida. Imagínense a este. ¡No! Eso es. Veamos la segunda estrella. Crucero peligroso por el mar arenoso. Ese pájaro lo conozco. Es el de Super Mario Sunshine. Esto va a estar difícil. Estoy seguro de eso. Pero bueno. Upa. Si acá hay plataformas, eso quiere decir que las arenas son recontra movedizas. Oh, ok. Ajá. Uy, 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 uy. Eso. Ok, ah, claro. Eso. Buenísimo. Ajá. A ver. Eso, vámonos. Ah, ¿y a dónde me llevaba el verde? Yo quería saber. Bueno, quizás hay una estrella secreta. Quizás la debamos hacer después. Pero al menos estamos en el lugar correcto. Los dry bones. Oh. Eso. Tómala. Peligroso, arenas movedizas. Ahí está nuestro pajarito. Esta vez de una mejor manera, quizás. Uy, se quedó sin cabeza. Pero ahí está de vuelta. Sí, está más fácil, ¿eh? La excepción de Kamek. Tómala. Toma. Eso. Vamos a darle para que tenga a Kamek. Tómala. Uy. Tómala.
Eso. Por fin, una manera que utilizo los destellos que nos... A ver. Con otro enemigo del juego. A decir verdad, el agregado de los destellos, este, donde yo los tiro, no se utiliza por completo en casi todo el juego, ¿eh? Upa. Ajá. No. No, chincho. ¡Ah! Ok. Ay, Dios. Eso. El mismo procedimiento, ¿Qué te pasó ahora, Chainchomp? Eso. Estuvo bueno este mundo de arena. Normalmente apestan los mundos de arena. Los odio. Creo que incluso más que los mundos de agua. Pero no, los mundos de agua se llevan siempre el primer premio. Son más lentos. Entonces cuesta más trabajo. Ok. Esto no está completo porque falta una estrella más, obviamente. Pero ya averiguaremos dónde conseguirla. Ahora, Galaxia Llamas Escalofriantes. Veamos cómo nos va. A ver. El escalofriante Chiquipulpo. Chiquipulpo. Ahí está. Es el Chiquipulpo. Ah, este lugar. Aquí supuestamente hay unos seres que me están observando. Uy, ahí están, ¿ven? Me están observando. Y... son misteriosos. El misterio de los... seres que me observan. Vamos a llamar a este título del video. No, mentira. Seguramente va a ser la máquina de Bowser Jr. que va a aparecer en este video. El título. Tómala. Uy. ¡Woohoo! ¡Au! 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 ¡Ay! Ah, un poquito más. Agárralo, agárralo. Eso. Tómala. Ok. ¿Cómo hago para ir hacia... ah, con la nube. Con Mario Nube. Uy. Uy. Ay, no puede ser. Y entonces, ¿cómo hacemos? Uy, ahí estaba. Ahí estaba la respuesta. ¿Cómo no la vi antes? Eso. Ay, volví a la cosa esta. Eso. Ay, caray. ¡No! Ok. A ver. Llego. Uy, casi llego. Pero bueno, ahora es fácil recuperarme. Solo hay que tratar de no perder esto que necesitamos. ¡Ah! ¡Claro! ¡Oh, por Dios! Tanto trabajo que costó. ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate antes de que se acabe! A ver, ¿qué hay acá? ¡Ah, joder! Ok. Bananacho quiere enfrentarnos otra vez. Thank you.
Ok, vamos por esos puntos, 600, a decir verdad. ¡Eso! Es que acá el problema no es el tiempo, es que aparezcan estos pinchos y me arruinen el puntaje. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Eso! ¿Qué? ¡Es uy, diablos, caray! ¿Pero cómo? Ok, vamos a intentarlo otra vez. Lo bueno es que nos deja. Pensé que iba a morir. Eso, apúrate. Eso, Mario, apúrate. Con toda. Con toda la furia. Uy, creo que lo estoy haciendo más rápido inclusive. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. No, eso es. Toma, y por uno más. Toma la bananacho. Excelente. Y ahí tenemos nuestra estrella secreta del día de hoy. Excelente. Vamos, 81, wow. Estamos completando. Ay, no. Ahí se viene otro cometa. Excelente. Ahora, ah, era la segunda. ¿Y por qué ponen el tubo para la segunda tan cerca? Bueno. El escalofriante Chiquipulpo. Vamos de vuelta con él. Oh, Luigi. Pero no, gracias. Vamos a hacerlo con Mario. Porque se lo merece nuestro querido fontanero rojo. Eso. Speedrunning, speedrunning. Eso es. Espero que no aparezca este destello que necesita. Uy. Cerca. Uy, 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 uy. Eso es. Muy bien. Oh, oh. Opa. Bien. Otra vida. Y ahí está nuestro pase hacia más cometas. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, caramba! Bueno, por lo menos hay un checkpoint. ¡Ay, pero por favor! Eso, super saltos. Pero los necesito como un poquito más cerca, los cubos. Eso. Lo bueno es que ahí, en ese lugar, hay vidas. Para agarrar y para dar.
¡Oh, no! Había otra cosa ahí, ¿eh? Uy, no me digas que era otro secreto. Bueno, como sea. La cosa es que avanzamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Acerca! ¡Ay, no! Ok, son estos chicos que no aparecen desde el primer Mario Galaxy. Oh, por Dios. Vamos. ¡Ah! Cerca. Bien. Eso es. Ah, estamos bien, querido Destello o Luma. Bien, el Toad tiene miedo. Nada nuevo bajo el sol. Y ahora el Chiqui Pulpo. ¡Oh! ¡Eso! ¡Toma! Este tiene que ser hijo del Rey Pulpo espacial. Pero en el mundo de Mario no hay teorías, ni tampoco sirve mucho saber los orígenes. Acá lo que importa es que te diviertas. ¡Uy! No mueras. Ajá. Ay, diablos. Vamos, lánzame uno. Bien. Ahí va, ahí va. Que caiga acá. Ay, cayeron todos por el otro lado. ¡Woo! ¡Ah! ¡Eso! Ahí está, nuestro pase a la victoria. Estoy seguro que nos están observando esos bichos otra vez, pero bueno. Es un misterio que jamás, jamás se resolverá. Simplemente, seguramente, algunos desarrolladores japoneses, quizás para ellos fue divertido dejar ese pequeño easter egg. Más destellos para nuestro querido Destello. Ok. A ver. Entonces, lo único que nos queda por hoy es el camino al castillo de Bowser Jr. Torreta atronadora de Bowser Jr. El bastión bombardero de Bowser Jr. es lo que nos depara aquí. ¡Ay, sí! Esto... esto va a ser divertido. Aquí cayó con su... querido robot... Martillonator. ¡Uy, qué miedo! Tranquilo, está roto. ¡Uy! Te equivocaste, Toad. Eso. Muy bien. Excelente. Ah, ok. Entonces, ¿a dónde podría ir? Ah, ahí está. Al
centro. Vamos por esta triple vida, que la vamos a necesitar. Ah, no, estaba del otro lado. Los hermanos Boomerang. Tómela. Uy. Eso es. Siempre fiel a su padre. Oigan, ¿saben qué? El otro día estaba viendo un video de Nintendo World, el Super Nintendo World de Universal Japón. Y había en el castillo de Bowser, entraron los japoneses. Y había cuadros de cuando Bowser Jr. nació y era bebé y cómo va creciendo. ¡Wow! Eso es nuevo en el lore. En el lore de Mario. Y ahí vamos, parece. Ah, no, todavía no. Ok. Otro cañoncete. A ver, ¿qué tenemos por acá? Sin que... ¡Ahora! ¡Eso! Parece que nos va a hacer falta para esta lucha el Mario Nube. Y también imaginarnos dónde puede estar. El medallón. Ah, ya está. Vamos, vamos, vamos. Uy, cerca. Vamos a recolectar todo esto, que lo vamos a necesitar. Por más destellos glotones, quizás. Eso, uno más. Que aparezca. No, bueno, vámonos. Mi padre se enfadará conmigo si dejo que te lleves la mega estrella. O era Maxi Estrella, bueno, no importa. Esta vez voy a deshacerme de ti gracias a mi tonquetorreta. Solo tengo que sentarme en esta cabina y verte desaparecer. Ok. Ay, Dios. Es como una mezcla de todo, pero absolutamente todo lo visto. Así que este niño odia a Mario. Vámonos. Oh. Oh. Eso. Te tengo, Bowser Jr. Tómala. Oh. Claro. Hay que tener cuidado con esos ventiladores. Vamos, vamos. Te tengo. Ah, yo sabía. Dos más al menos. Uy, Dios. No, este niño odia a Mario, de verdad. Todos lo odiamos a él, ¿verdad? ¡Uy! Ok. Ok, ok. Vamos hacia arriba. ¡Eso! ¡Te tengo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh!
Creo que esta es la batalla más épica contra este niño que hemos tenido. Aunque pelear con menores está mal, niños. No lo olviden. ¡Eso! ¡Tómala! ¡Wow! Épica pelea. Aunque la del martillo gigante estuvo buena también. Aunque esta también estuvo épica. Aquí está nuestra salvación hacia el mundo de Bowser. Vamos con la penúltima Maxi Estrella. Eso. El viaje casi llega a su fin. Perfecto, un nuevo portal. Estamos listos, yo creo que no, para lo que viene, Cáuceres cósmicos, es la quinta Maxi Estrella. Sabía que lo lograrías. Nos espera el mundo 6. Y sabes que Bowser va a ser un rival muy difícil, ¿verdad? Así que será mejor que consigamos más superestrellas para salvar a tu ser querido. El gran combate te espera. ¿Estás listo, capitán? Estamos recontra listos. La batalla definitiva contra el monstruo está próxima. Prepárate y da tu mejor esfuerzo. No permitiremos que se salga con la suya en esta ocasión. El juego se ha guardado y por alguna razón hay un lagazo tremendo. Menos mal que nos podemos alejar un poquito. Eso es. Para la próxima voy a ver cómo podré solucionar un poquito ese lagazo. Pero wow, hemos llegado a la recta final. ¿Estamos listos? Yo creo que no, porque encima tenemos un montón de meteoros que hacer. Uy, Dios santo, miren cuántos meteoros. Casi todo listo y preparado. Bueno, es nuestra batalla contra Bowser. Para la próxima intentaremos llegar, no creo que lleguemos del todo, sino hasta la mitad del universo, del mundo, y después al gran final en otro próximo video. Pero soy Matt, espero que te haya gustado. Tremendo el lagazo que hay acá.